Llamo Ernest, estoy aquí en Rusia cazando el gallo lira. Esperando a ver si viene. No se reclama con eso. No. ¿Cuánto? ¡Hostia puta! Se ha ido, ¿no? Ah. ¿Eh? No, no, no. ¿Se ha ido o no? No, no, no. Me pensa, no. ¿Eh? ¿Se ha ido, no? ¿Se ha ido, no? ¿Se ha quedado? Sí, 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 sí. Sí. Oh, mio Dio. Bonita, ¿eh? Sí. Es bonita. ¿Es maja? Ajá. No, yo no quiero que se desplume. Sí. ¿Me va a desplumar más así o no? Hostia, le he roto una pata. Me tiro abajo, por eso también. La pata se va para disecarlo. La pata, no me pasa nada. ¿No? Nada. Ya estan aquí a Rússia. Aquí em acabo de matar aquest gall. Amb aquest tros de ferro que no sé, estic acollonit a l'hora de tirar perquè no sé si surt el tiro endavant o enrere. Mm-hmm. Vull dir que... Te trao. Eh? Te trao. Sang, això és? Aquí tenim el gall. Aquí el ferro, tinc por cada vegada que tiro de matar-me jo en vez de matar el gall, però bueno, al final ha caigut, eh?
Bonita. Sí, bonita, bonita. Uy, y eso que para disecar mal, ¿no? Sangre, da mucha sangre, ¿no? We're in the Russian Kirov region. We just shot one black cock with Ernesto from Spain. Actually, it was a good opportunity for hunting today. And first we missed. And second we got the black cock. And actually, this is a good area for hunting. We saw a lot of yesterday and today. And now Ernest very happy with his hunt for black cock. And it is his first trip in hunting for these birds. Today evening we have hunting for capercaillie. Not evening, actually, it will be some night, approximately at 1 or 2 o'clock. So we will see what be today. Because yesterday the weather was changing and it was not a good chance to shoot. So see what will be today night. Un, dos, tres, cuatro. Dos, cuatro, seis, siete, ocho. Ocho. Nine. Sí, ocho ahí. No, eight. Bueno, este es nuestro tercer día aquí en Rusia. Hoy hemos tenido un poco de suerte. Estamos aquí con un ejemplar de Eurogallo, con nuestro compañero y guía Sif. Muy buen chaval por eso. Y bien, esta mañana pues ha sido muy digamos interesante, ¿no? Porque hemos llegado aquí en el bosque y allá lo oíamos cantar. Y pues bien, lo hemos ido siguiendo y al final pues hemos dado caza, ¿no? Y como podéis ver, pues aquí es un ejemplar muy bonito que así tiene en sus manos y la verdad es que es una caza muy, muy apasionante, ¿no? Porque ir andando por el bosque y oírlo cantar, pues de verdad que es... Es grande, y además es muy grande. Sí, sí, bueno. Y ahora pues le toca el turno a mi padre a ver si lo va a cazar. No, esperemos que sí. Sí, sí. No, todavía nos queda algún día, por eso que esperemos que otro como esto se venga para casa. Y la verdad, pues nada, muy bien, esto está muy bien. Y esperemos que estos días que nos quedan sigan así. Gracias por todo así. Sergei. We just hunted with Enrique for capercaillie and it was interesting hunting, but was very short. He back after 1 hour and shoot his trophy. We was surprised because I was expecting more. It was very simple. He just, as if I just shoot my bird, I'm happy like that. So it was first trip from this group, yes, from Spain, from Barcelona to Russia for Russian, and I can say that everything is going good. In future, I think that experience, they will get more experience, because for this hunt, people need experience. It's very important for this type of hunt. And Enrique shoot the tetrao, a black cock, yesterday, and today is capercaillie. And actually, his packet was finished, he already hunt. And if you would like to hunt for additional trophy, of course, it's possible. Now we need his father. We will shoot also some bird of capercaillie. Now we will see what tomorrow, because we have enough days. So I should say thank you very much again. You're welcome. For your hunt, and we will see what are waiting us in future. Thank you. And we will go home with a good experience. Yes, and back with more hunters. He takes the jacket or. If cold takes, it's not important. It's better to take because it can be cold. No caminem. Ooh,
Wonderful. Sì, 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 bravo. Sì, sì, sì. È normale. No, sei un po' poco, lo so. Finalmente, eh? Si è chiuso molto. Scusa, eh? Заря, вы в глазах печаль найдете у меня у глухаря. Я хожу, машу крылами, иль с надеждою стою и зову, зову часами копалушечку свою. И зову, зову часами копалушечку свою. Где ж ты, душечка, копалушечка, выйди, сердце, мне не рви. Я хожу в тоске, жизнь на волоске, умираю от любви. Я хожу в тоске, жизнь на волоске, умираю от любви. Для тебя я 100 сережек на березке отыщу, а тропу у твоих ножек я брусничкой умощу. Где ж ты, друг мой милый, вот уж высохла роса. Прилетай, тебя рябиной угощу, моя краса. Прилетай, тебя рябиной угощу, моя краса. Где ж ты, душечка, копалушечка, выйди, сердце, мне не рви. Я хожу в тоске, жизнь на волоске, умираю от любви. Я хожу в тоске, жизнь на волоске.